Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos estamos visualizando otra vez ahí con ustedes en sus talleres, en sus negocios, en sus oficinas. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas, Juan. Fíjate que todavía, tomando como nota de la pandemia, todavía hay que seguirnos cuidándonos con el cubrebocas, ahorita que nos estamos quitando, tener esa precaución, a pesar de que tengamos ya la vacuna, es verdad, Juan. Así es. Y otra, más que nada, darle al auditorio muchas gracias por estar el día de hoy otra vez con nosotros, estar en las tardes de Logos Naranja, nuevamente. Y aquí vamos a ver una parte muy esencial que es Henry, su segunda parte, Juan. Sí, la otra vez no alcanzamos a. Bueno, es que Hendrickson abarca bastantes, ahora sí que presentaciones, pero ahorita lo que estamos presentando nosotros es las suspensiones más comunes, más representativas dentro de nuestro mercado. Si tiene alguna sugerencia de alguna suspensión Hendrickson y quisiera saber los componentes, pues con toda confianza ahí tenemos el chat. Nosotros lo podemos, les podemos enviar, ya sean fichas. O por medio de los centros de servicio, les pueden dar información y en la final de la presentación vienen nuestros números de teléfono. Ese número de teléfono también es WhatsApp. Entonces, nos pueden mandar un WhatsApp ahí de la imagen que ustedes no identifiquen o quieran información, les vamos a poder dar consulta con eso. Oscar, pues tenemos ahora sí que una suspensión muy clásica dentro de los Trailliner. Bueno, antes que nada, otra vez retomando este asunto de los camiones, Juan. Y ya habíamos hecho un tema anterior acerca de que los vehículos son configurables. ¿Qué quiere decir que son configurables? Que en esta parte de lo que es marca Hendrickson, lo trae muchas marcas, ¿verdad? Entre ellos lo que es Kenworth, Volvo, mismo International, incluso hasta mismo Mack, ¿no? Que algunas traen ese tipo de suspensiones. Y algo muy, pues, que se usa muy frecuente con lo que es Freightliner es lo que es la famosa suspensión, una suspensión delantera Hi-Tech. La del Columbia, la del Century, cualquier internacional la puede traer esta suspensión. Es correcto, Juan. Fíjate que una de las partes muy esenciales que tenemos en la suspensión delantera es esta parte, ¿no? Que es la suspensión de la delantera con los números de códigos 11067, que es un buje de paramuelle que va en la hoja, que queremos realmente ver, uno, que la muelle se identifique, dos, el tipo de suspensión, y también es muy esencial que con nuestro momento de poder instalar el producto, midamos las cavidades, porque esta parte de que nosotros utilizamos ahí en el rolado, prácticamente luego hay veces que el rolado ya viene un poquito fatigado. ¿Qué quiere decir fatigado? Ya viene desgastado, ya viene abocardado. Y realmente luego hay unos bujes que cuando lo comencemos a meter se quedan un poquito holgados. Entonces es muy importante tener esa medición, ¿verdad? De lo que son los ojos de muelle. Y así aseguramos que tengan esa interferencia que es nuestro buje con el ojo de muelle, si va a trabajar adecuadamente. Sí, aquí lo interesante es de que si las dimensiones no son las estándar, se pueden recorrer los bujes. Entonces pueden tener ahí un contratiempo o un desgaste prematuro con si no tenemos la interferencia indicada, ¿no? Más o menos la interferencia que lleva un buje de muelle es de 10 milésimas, de 10 milésimas de interferencia. De 10 a 15 milésimas de interferencia. Entonces pues se mide lo que es el diámetro exterior, se mide el diámetro exterior, debe de tener 10 milésimas más grande que la cavidad donde pueda ser alojada esa pieza. De esa manera nosotros vamos a saber que tenemos una medida estándar. Cuidando esos detalles, pues le vamos a sacar ahora sí que el mejor provecho a todos los productos que nosotros hagamos ese tipo de montaje. Y fíjate, Juan, que esta parte de lo que es una conjunción de un sistema, hablemos que los tractocamiones funcionan por sistemas: sistema de suspensión delantera, sistema de suspensión trasera, sistema de enfriamiento, sistema de motor, y son un conjunto de componentes que deben de estar adecuadamente. Y nosotros le recomendamos siempre cuando cambien partes de piezas que son estas
de suspensión lo hagan de forma conjunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir conjunta? Ok, como delantera, como trasera, para que esté trabajando adecuadamente. Es lo que, bueno, hemos recomendado a los compañeros y amigos de ahí, a los mecánicos, que realmente hagan esa función, ¿verdad? Que cambien todos los componentes de la suspensión y para que pueda trabajar adecuadamente. ¿Puede llevar ese número de parte o el 11066? Nosotros creemos que fijar siempre en lo que son los aretes, Juan, porque los aretes te van a dar, que es la parte donde fijamos la parte fija, ajá, si viene lo que es un tornillo pasado, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el 11067, pero en este caso, si trae lo que es una parte como arete, que le dicen, vamos a utilizar el 11094. Muy bien. Que son sujetados con lo que son los famosos pernos, que le dicen allá afuera, huesitos, ¿verdad? Coloquialmente. Pero sí, son huesitos. Pernos que tienen de lado a lado, tienen un acabado de lo que es un diámetro exterior de cada lado. La 11094, 11066, en las suspensiones viene actuando como parte fija y la parte movible viene siendo la 18994, que es la parte que hace el columpio para que haga el movimiento torsional que demanda las suspensiones. Todas las suspensiones nos van a demandar fuerzas. En este caso, esta es una fuerza torsional la que va a desempeñar la suspensión. Entonces, tenemos que tener en todas las suspensiones siempre una parte fija y una parte movible. O la que funcionan como la parte fija puede ser la 11094, si es que lleva ese modelo. La 11066 con perno pasado. El perno pasado, ¿qué tornillo lleva ahí, Oscar? Tú que alcanzas a ver un poco. Ahí tenemos lo que es de 1.5, lo que es el tipo para la muelle de la 13725. Tenemos de un tornillo de 5 y también tenemos un tornillo ahorita de lo que es para un torque de 256 libras. 256. Entonces, fíjate que aquí hay que acordar algo, tomando el tema de lo que es el punto, de lo que es el punto fijo. Fíjate que cuando en la física puede haber un punto fijo, pero del otro lado, en el punto móvil, puede ser uno o dos puntos móviles. ¿Por qué? Porque en esa parte, lo que es en la parte del columpio, es en la parte de arriba y en la parte de abajo, tenemos dos puntos movibles, en la cual le ayuda para lo que es amortiguar la situación, ¿verdad? De los caminos, ¿no? Sinuosos. ¿Sí? Entonces, la 11066 trae un tornillo de 3/4. Que nosotros estamos recomendando un aprieto o un torque de 286 libras pie. Normalmente en nuestras pláticas siempre hemos sacado lo que son los torques, por la razón de que la vida útil depende del apriete. Entonces siempre vamos a darles en las fichas técnicas lo que es el torque, qué tornillo lleva, si es un tornillo grado 8, que es el recomendable, al acero, al carbón, templado. Esos son los tornillos que llevan la suspensión. Cuando no encontramos un tornillo, pues podemos poner cualquiera, pero ustedes pueden garantizar su mano de obra o su trabajo o el rendimiento del buje siempre con tornillos grado 8, que los podemos identificar muy fácil, ¿no? Fíjate, Juan, ahorita, por ejemplo, en el buje de lo que es el 1266, que es un tornillo de 3/4 con un grado 8, ¿qué va a pasar? Le hemos dado un torque de 286 libras-pie. ¿Qué quiere decir? Que es la longitud que vamos a hacer de la distancia por el movimiento torsional que le vamos a dar. Y aquí la pregunta, Juan, fíjate que muchos, el auditorio pregunta, oye, ¿dónde le podemos dar el torque? ¿Sería en la cabeza o sería en lo que es la parte de la tuerca? ¿Dónde podemos dar el torque, Juan? Lo recomendable es, ahora sí que, las consultas. Todos los que manejamos fierros y demás, es bueno consultar si el torque lo lleva la tuerca o lo lleva la cabeza del tornillo, porque cambia lo que es el torque. Es menor el torque que se le da a la tuerca y mayor el torque que se le da a lo que es la cabeza del tornillo. Y la otra verdad, también dentro de las tablas y la parte de la mecánica, hay un punto muy esencial, porque hay dos formas, ¿verdad? Uno, cuando te dicen, oye, debemos de lubricar lo que es la cuerda para darle un torque lubricado, o debe ser un torque en seco.
Nosotros, como parte mecánica, nosotros decimos, ¿sabes qué? Da el torque en seco, porque vas a asegurar ahí la fijación de lo que es la pieza. Ahora, en este, casi nosotros no recomendamos lo que es este, voy a decir que un torque duplicado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar, ya sabemos que la mayoría de los talleres, pues luego no contamos con un torque, y ahí sí nos exige un torque adecuado, ¿verdad? Mientras que en la parte de lo que es un torque con, sin grasa, sin aceite, que es en seco, ahí todavía podemos apretar un poquito este, mejor el torque y, bueno, ocupar lo que es el torque de trinquete. Con un torquímetro, ¿no? Con un torquímetro. Sí, la información que nosotros les damos este, realmente es soportada por literatura, por recomendaciones del fabricante. Estos torques ahora sí que este, ya vienen de fábrica, entonces para que ustedes tengan una mejor un rendimiento de las piezas, este, pues hay que torquear bien ahora sí que el tornillo o la tuerca. Y en las fichas nosotros les podemos comentar si el torque a la hora de instalar una pieza lo lleva la cabeza del tornillo o el torque lo lleva este, la tuerca. Este, comuníquese si tienen esas dudas a asesoría este, técnica comercial, en la cual nosotros lo podemos apoyar y brindarles lo que es disipar sus dudas. Fíjate, Juan, que también esa parte de los torques estamos hablando, que cuál es el torque que debemos de colocar a lo que es a la 13725 a punto de fijarla en la muelle, al otro extremo. La que hace el tipo columpio, ¿no? El tipo columpio, es correcto. Fíjate que ahí nos marca un torque de 92 a lo que es 97 libras pie. Que fíjate que mucha curiosidad, ¿por qué dice libras pie, verdad? ¿Por qué el concepto de libras pie este, Juan? Aquí nos dice que es un tornillo de media, ¿no? Ajá, un tornillo de media de lo que es este, en libras pie. Ahora, fíjate que como siempre le hemos dicho, traten de ustedes utilizar un torquímetro. Y fíjate que esa parte de la suspensión lo traen varios este, camiones, ¿verdad? Y más en lo que es muy famoso con el Freeline, que es este, lo trae el Columbia, lo trae el Cascadia. ¿Quién más? El Century. El Century. Pues lo puede traer cualquier este, camión, porque es una suspensión de Hendrickson, y Hendrickson es compatible con, ahora sí que las multimarcas que hay en este, de tractocamiones. La 18994, pues este, la podemos vender por kit. Lo que nosotros sí recomendamos es que todo lo hagan por kit, para garantizar ahora sí que este, la seguridad, porque todas las partes son nuevas. Pero también lo podemos vender como 18994, viene solo lo que es este, la tipo Mega. Y aparte traemos un huesito, tornillo para herraje, o el herraje más bien, el 31111. Y también tenemos este, las tapas laterales que cubren este, ahora sí que este kit. Y fíjate que una de las situaciones, ¿verdad? Pensando en la economía de ustedes, sí, otra recomendación, ¿por qué el kit? Porque el kit te va a salir un poquito más económico y más funcional a lo que son los puntos GAF, a pesar de que usted lo pueda ocupar individual. Creo que en esa situación GAF está pensando en ustedes, el consumidor final, en el sentido de que realmente va a tener un mejor precio. Mejor precio, y cambiar todo nuevo es mejor. Garantizamos nuestra mano de obra, le sacamos el mejor provecho a lo que es el producto, de cualquier figura que sea, mientras lleve tornillos pasados o lleve tuercas, mientras tengamos los torques indicados, pues vamos a tener ahora sí que un rendimiento mejor de todos los componentes. Ahora vamos a pasar con la suspensión de la E4 de Hendrickson, la suspensión E4 de Hendrickson para 40.000 libras, 36.000 libras, también es multimarcas, la puede traer un Columbia, la puede traer un Volvo, la puede traer un Kenworth, la puede traer también lo que es un International. La E4 normalmente yo la he visto mucho en lo que son los camiones de volteo, que es una suspensión mecánica. Sí, verdad que ya cambia un poquito la textura de las diferentes suspensiones, y una de distinguir lo que es una suspensión mecánica y una suspensión neumática. Por regular, las neumáticas siempre va a traer lo que son amortiguadores y bolsas de aire, y se puede construir de una o dos hojas para muelle de diferentes formas. Tenemos la forma Z, la parabólica, pero aquí hay otro más esencial, ¿verdad?, para obtener mayor soporte, que es la suspensión mecánica, que son constituidas por hojas, ¿verdad? Hojas primarias, hojas secundarias, hasta en el número de hojas.
Aquí, esta es para tener una suspensión más robusta, que tolere mayor capacidad de carga, ¿no? En la parte de las perchas traemos la 11747, es el kit de rebote. Es el kit de rebote, trae un tornillo de media. El torque que estamos nosotros sugiriendo o recomendando son 110 libras-pie. Ese torque para ese tornillo de media. La parte de abajo, pues también viene lo que es la clásica, esa granadita que es de 2 pulgadas. Pues la traen esta suspensión, pero la pueden traer otras suspensiones, no siendo la E4. La de 2 pulgadas, ya sabemos que la fijación para esta granada viene siendo de para un tornillo de 5 octavos, 180 libras pie. Ese es el torque que estamos recomendando para la fijación del tensor hacia el camión de la granada 13521. Los tensores vienen cambiando de medida, todo depende si es tubular o si es de fundición. Cambia un poco la medida, pero la granada sí es la misma. 2 pulgadas con 150 a 180 de interferencia. Es una granada que no trae casquillo. Cuando ustedes la van a instalar, pues la interferencia viene siendo de 150 a 180 milésimas de interferencia. En lo que le llamamos el balancín, pues aquí tenemos la 13512, que es el buje lateral. Y trae un tornillo pasado, el tornillo es de 7 octavos, el torque que nosotros estamos recomendando son 400 libras pie. En la parte central del balancín, ahí ustedes pueden visualizar lo que es el diagrama, traemos el 13526, que es el central. Para un tornillo de 1 pulgada estamos recomendando 575 libras pie para los balancines. Estos balancines pues puede llevar 2, puede llevar 4, dependiendo ahora sí que la configuración de la suspensión en las unidades. Esto es en la cuestión de la suspensión E4, una suspensión mecánica que todavía está jalando en el mercado, sobre todo lo he visto mucho en los materialistas. Y fíjate, Juan, que una de las cosas muy importantes es cómo podemos distinguir esa suspensión. Y donde viene, ¿verdad? Por regular, lo que vemos en la otra fotografía, vemos cómo están estructurados, que en la parte de enfrente es una plataforma completa, y en este caso que estamos en las diferentes capacitaciones, que este es un torto, ¿verdad? Torto. Siempre acordar esa parte, ¿verdad? Distinguir lo que es un torto. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando esas partes de que, oye, ves un torto, es de suspensión Harrison, a lo mejor lo trae un International, es una forma adecuada que nosotros podemos detectar que el tipo de suspensión que puede traer, y la otra situación, cuánto es el tonelaje, ¿verdad?, que puede cargar esa suspensión. Así es. Y ahorita vamos a hacer un pequeño break para mandar saludos ahí a los amigos de Mochis, nos están hablando de Querétaro, Mecánicos Ghost, ahí en que nos piden por Facebook. También estamos hablando de lo que es Víctor Antonio, su saludo. A Víctor de Veracruz también, saludos. Fíjate que pues ahorita, qué bueno que nos están viendo de muchos estados de la República. Acá mismo Tepoztlán, lo que es Máximo allá en Veracruz. Fíjate, Córdoba, nos están también nos están siguiendo Córdoba. Entonces imagínate, ¿verdad? También Sudamérica, que pues para darle también un saludo a los compañeros y amigos allá en Sudamérica. Centroamérica, Sudamérica, saludos. Y pues también Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí que también nos puede estar viendo ahí lo que es parte de Fernando, que últimamente nos está viendo. Y la otra, Juan, que vamos a seguir con este gran tema que es Henriksen, ¿qué otras más suspensiones nos puede generar? Sí, aquí para terminar lo que es la suspensión E4, nosotros les comentamos a nuestros clientes que pueden llevar sus tensores, pueden llevar los balancines a los centros de servicio. Ahí nosotros les vamos a poder apoyar con relación al montaje y desmontaje de las piezas. Ustedes compran el componente y nosotros nos encargamos de poder hacer la instalación
Y este, como está abierto, es una jaula donde la prensa se alcanza a ver, se ven los dispositivos, este, se ve cómo hacemos el montaje, se ve cómo hacemos la medición. Este, todo esto de alguna manera siempre con especificaciones. Las especificaciones nosotros nos apegamos mucho para este, nosotros poder dar un servicio de calidad. Entonces, nosotros les recomendamos a los clientes que lleven sus tensores, sus balancines, y de ahí les damos el diagnóstico de si su pieza es funcional o hay que reemplazarla para poder este, sacarle este, vida útil a todos los componentes, tanto a los balancines como a los tensores, como a las piezas que van instaladas. Oye, Juan, ¿y yo puedo sacar todos los componentes que yo tengo para las suspensiones este, con cualquier pieza o debo tener una herramienta especializada? No, este, cada figura de, este, de las partes que nosotros vendemos que son de ensamble, este, tenemos los dispositivos o los diferentes dispositivos con números de parte ya identificados. Si un cliente me dice, oye, yo quiero un dispositivo para la granada de 2 3/4, este, le damos el número de parte para que él pueda adquirir también la, este, ahora sí que el kit de herramienta. Ya este, los dispositivos que nosotros este, estamos comercializando, pues están probados. O sea, no van a inventar algo, sino que ya va a estar probado estos dispositivos, de manera de que van a ser unos dispositivos seguros ad hoc para cada pieza que nosotros manejamos, este, Oscar. Y fíjate, no, esta parte del diseño que traiga realmente es para poder este, no dañar la pieza, 2, tener toda la seguridad de la instalación, como para 1, para el personal que está utilizando la prensa, y 2, realmente lo que son las piernas, lo que son las barras de torsión, porque pues tienen guardas, ¿no? Lo que tú comentas, Juan. Y algo muy interesante, que a lo mejor en un futuro este, podamos mandar este, un video directo con ustedes de cómo se instalan las piezas en los videos constantes, y vean ustedes en vivo qué tan seguro y cómo se forma, este, se utiliza todo lo que es la herramienta de GAF, y que, ¿qué crees? Que esta está disponible para todos los centros este, de servicio que pueden vender para un mecánico. Sí, no se despeguen, ahora sí que estemos en comunicación. En las presentaciones futuras posiblemente vayamos a tener lo que son montajes en vivo. Esos montajes en vivo, pues ustedes van a ver los números de parte, este, van a ver las piezas metálicas, donde van este, ensambladas, y van a ver que este, tenemos ahora sí que todos los parámetros para que tengamos unos montajes con seguridad. Y otra verdad, ¿qué crees? La prensa. ¿Qué puedes comentar de la prensa? O sea, la verdad es que tenemos una prensa totalmente robusta. Tan robusta es que podemos sacar estos tipos de piezas, ¿verdad? Sí, es la 20750, ¿no? La, ¿tipo C? La tenemos tipo C, es la más comercial, la prensa este, de 100 toneladas. De 100 toneladas este, puede desmontar y montar los bujes. Lo que siempre más cuesta es desmontarlos. Ahí tenemos una técnica para que ustedes no sufran tanto a la hora de desmontar, sobre todo el central. Este, ahí tenemos nuestras técnicas. En estos videos vamos a darle los tips, que de alguna manera ustedes son los expertos, pero bueno, un tip más este, agregado a su conocimiento, yo creo que estaríamos este, bien. Ahora sí que este grupo de información que ustedes nos dan y que nosotros traemos, este, lo hacemos en un conjunto para un mejor trabajo en nuestros talleres. Ahora vamos a hablar de la suspensión ERS, este, Oscar. Esta suspensión ERS, pues también es para la construcción. No es de neumática, también es una suspensión mecánica. Aquí este, lo que sustituye lo que son las muelles son los cojinetes que traen esta suspensión, porque son unos cojinetes más o menos de este tamaño. Okay. Son este, cojinetes ya muy robustos para que hagan la función de cuando manda la fuerza de torsión la suspensión, estos este, soportes este, actúan, interactúan muy bien con lo que es el balancín. ¿Y los huevos son qué? ¿Axiales o sería el esfuerzo? Todas las suspensiones vamos a tener fuerzas este, radiales, todas las fuerzas, y más cuando este, cargamos, en este caso pues son para carga. Este, tenemos fuerzas radiales, las fuerzas torsionales que demanda una suspensión, las fuerzas este, axiales también. Esas son las fuerzas que demanda la suspensión. Tenemos el 13649, que es en la parte central. Ustedes ahí en su pantalla van a ver este, que va en medio.
van medio. En los laterales son los otros cojinetes. Son los otros cojinetes, este, que es el 13650. Los tenemos disponibles, este, ahora sí que para que, si ustedes cuentan con una suspensión de este tipo, este, pueden solicitarlo, ahora sí que al lugar más cercano que les quede. Acuérdense que nosotros tenemos 31 centros de servicio a lo largo del país. Y si no, tenemos el 01800, ahora, este, con nuestros números que tenemos, este, que les vamos a presentar al final de la presentación, nos pueden, este, echar un gritito, podemos comunicarnos con ustedes y les decimos en qué parte puedan ustedes conseguir este número de partes, ¿no? Y una cosa muy importante, Juan, fíjate que ahorita como está avanzando toda la tecnología y la comunicación es muy rápida, que también se animen por comunicación, ya sea por Facebook, ya sea por lo que es, este, WhatsApp, también puede ser, este, por la página de internet, en la página de lo que es, este, atención a clientes, ahí en el mismo, este, gap.com.mx, y lo que son nuestros números realmente de atención a clientes, que es el 1-800. También hay otra cosa muy importante, Juan, que esta parte de la suspensión, ¿qué creen? Que como venimos toda la República, nos hacen llegar sus requerimientos y vamos a tratar de acercárselo a un centro de servicio más cercano, ¿verdad? Y en este caso incluso hasta por Mercado Libre, que también estamos ahí, ¿verdad? Nosotros les invitamos porque luego, este, pues muchas piezas se parecen. Este, nosotros estamos de repente en algunos grupos y nos mandan fotos, no sé si se alcanza a ver, nos mandan fotos de las piezas que ellos, este, quieren identificar. Y, este, de esa manera nosotros les brindamos la información, los apoyamos identificando los números de parte, este, de cualquier, ahora sí que cualquier marca, de multimarcas, ¿no? Suspensión, motor, radiador, este, compresor, ya sea, este, 2008, 2009, 2014, 2020, 2022, nosotros le podemos dar referencias de los números de parte que pueden llevar los diferentes modelos de las multimarcas que hay en el mercado. Quinta ruedas, cajas, este, vigas. Entonces, esa parte de conjunción que trae GAF realmente es para nosotros, este, brindarles un mejor servicio y dos, que realmente sea más rápido la respuesta para su pieza de refacción. Y yo les sigo invitando que ustedes nos puedan escribir, este, nos manden un correo, nos den un WhatsApp, este, solicitando lo que son las fichas técnicas. Esas fichas técnicas nos dicen cuántas piezas lleva ese número de parte, este, dónde van instaladas, viene un pequeño diagrama, viene, este, el número, este, relacionados, este, está muy didáctica esa ficha donde nosotros los podemos apoyar a ustedes. Este, y aparte, ya tomando entonces entrando al tema este de la suspensión de la RS. RS, este, Juan, ¿qué crees? ¿Qué bujes en la parte del diferencial lleva la RS? Pues mira, traemos lo que es la, este, bueno, en el tensor nosotros podemos recomendar lo que viene siendo el tensor ajustable. En dado caso que ustedes, este, requieran de una medida especial, este tensor se puede ajustar a cualquier medida que ustedes quieran tener. Tenemos el tensor ajustable que es el 13590 para una cavidad de 2-3 cuartos. Este, en la suspensión, arriba lleva la 13518 en el diferencial. Uno va al diferencial y otro va al larguero. Parte fija, parte movible. Volvemos ahora sí que es el mismo principio de todas. Parte fija que va pegada a lo que es al chasis y lo que, este, es la parte, este, lo, este, movible o móvil que va en el diferencial. Tenemos la, este, 13518. Perdón. Tenemos la 13518 que es una granada que le llaman piña, que le llaman cónica dentro del mercado. Esta es una granada de 2-3 cuartos. Esta granada de 2-3 cuartos, este, pues va, del lado del diferencial, pero si ven donde entra lo que es el cono de la granada, va en el diferencial, va soldado en el diferencial. Aquí, este, de repente hemos encontrado algunos, este, contratiempos que los clientes nos dicen es que se troza lo que es la parte del cono de tu granada. Cuando nosotros vamos y revisamos la unidad para ver la falla y sacar el diagnóstico, pues resulta que no nada más tiene que ser reemplazada lo que son las granadas, o la, en este caso la granada tipo cónica, también tiene que ser reemplazado donde, en la cavidad donde va, este, alojado lo que es el perno.
fíjate que sufre un desgaste, ¿no? Y al final, como esa base es de forma conical y los esfuerzos son conicales, al momento de lo que está haciendo una fricción, recuerden, fricción metal con metal, ¿qué hay? Hay un desgaste, hay un desprendimiento de acero. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que si nada más cambiamos lo que es la granada, ¿qué va a pasar? Podemos dañar lo que es la base, se puede trozar lo que es el buje nuevo. Y es muy importante que cambien uno, como es la base, como que es el buje. ¿Es correcto, Juan? Sí, hay que medir con el vernier, ¿verdad? Hay que medir si todavía trae buena medida lo que es la parte donde entra la cónica. Hay que medir también esa parte. Realmente es una parte que es muy comercial también, se puede conseguir en el mercado. Y eso no nada más pasa en la cónica, también puede pasar en los tensores, ¿verdad? Que los tensores, para recibir una granada de 2, 3 cuartos, su cavidad debe de medir 2,740. Porque yo tengo una granada de 2, 3 cuartos o en otra lectura, 2,750 y la cavidad 2,740. Son 10 milésimas de interferencia. Entonces, mientras conserven las medidas, mientras conservemos las medidas estándares, vamos a tener unos componentes que nos den buen rendimiento. Y otra verdad, otra vez vamos al inicio, ¿verdad? Que recuerden que la suspensión es un conjunto, es un sistema que debemos de revisar todo, ¿eh? O sea, incluso cuando revisen lo que son los bujes, las bases, también revisen las hojas de muelles, si no están desgastadas también las muelles, si es que una muelle no también esté rota, porque también ese caso, también eso también vale. ¿Por qué? Porque luego le estamos dando un sobreesfuerzo a las muelles. Sí, es bueno el detalle del brío, pero ¿qué cree? Más recomendable que cambien cuando esté una hoja ya rota, cambien la muelle, ¿no, Juan? Para que tenga mejor rendimiento lo que es la suspensión. Recuerden que en México tenemos carreteras todavía muy extremosas en varias regiones, que son de tierra. No sé si te ha tocado ahí, incluso para que son tipo las minas. ¿Tú qué puedes explicar, Juan? ¿Qué ha estado en las minas? Sí, no, ahora sí que son muy los caminos son muy sinuosos y las suspensiones están hechas para esto. Más sin embargo, pues sí hay que revisar todos los componentes, porque acuérdense que un componente, digamos, cambiaron una granada, pero si ya tenemos dañada otras partes de la suspensión, pues se va a reflejar en todo el sistema. Entonces ahí hay que hacer la inspección visual de lo que es la revisión de las unidades. No no nada más cambiar el componente que aparentemente ya se dañó, sino el que va conjunto con el otro, para que hagan un esfuerzo uniforme y le podamos sacar rendimiento a nuestra inversión a la hora de estar comprando lo que son las refacciones o los componentes. Y es algo muy importante lo que acabas de comentar, Juan. Fíjate, invertirle a una buena suspensión. Y claro, estamos dando una suspensión que te está dando un trabajo para un mayor rendimiento. Y eso, ¿qué te traduce? En un mayor, un menor consumo de combustible y de llantas. Entonces, esta parte de hacer una inversión es porque realmente te está dando un fruto, ¿verdad? Te estás invirtiendo y estás ahorrando en lo que es en diésel y lo que es en las llantas. En la suspensión, sí, con el material marca GAF, las suspensiones se mantienen mucho más tiempo alineadas, por lo tanto, tenemos menos desgaste irregular de las llantas. O sea que vamos a reducir nuestra compra de llantas cuando traemos todo bien torqueado y que todo trabaja uniformemente. De esa manera nosotros vamos a reducir otros gastos que pueden generar bujes que ya estén en malas condiciones, ¿no? Y recuerde, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verificar un producto GAF? Son tres puntos esenciales que debemos de tener. Uno es el código, dos, lo que es el logotipo GAF, y tres, lo que es un código de segurididad por la cual nos está sugiriendo la norma ISO 9000, que realmente ese lote sea monitoreado desde el inicio de la fabricación hasta el final, en la cual nosotros queremos que corta tal de una máxima calidad del producto. Así ¿verdad? Es. Sí, claro. Entonces, de un lado va a llevar la 13518 y del otro extremo, para esta suspensión, de la RS, y del otro extremo el tensor va a llevar la 13520. Acuérdense que en la 13520, 4 3 octavos de centro a centro, lleva un tornillo de 5 octavos y el torque que nosotros estamos recomendando es de 180 libras-pie. Es el torque que estamos recomendando para la fijación de tensor ya en la unidad.
la 13520. Y fíjate que en esta parte el 13520 va a trabajar por el tipo de perno que trae, de forma vertical, ¿cuál? No, en este caso eso horizontal. Es horizontal en este caso, ¿no? Los que trabajan vertical vienen siendo de las suspensiones de Kenwood, de la AG460. Esas son las suspensiones que trabaja, el buje trabaja de alguna manera con movimientos combinados. Y porque van verticales los tensores, pero estos van horizontales, entonces aquí no hay ningún problema, ¿no? Las piezas están fabricadas para que aguanten muy bien lo que son los ciclos de vida en la cuestión de la torsión. Recordemos que este tema lo vimos la anterior plática acerca de la diferencia entre lo que es el buje 11729 y lo que es el 13520. Entonces, para que ustedes realmente vean cómo trabaja una granada con respecto al otro buje. ¿Es correcto, Juan? Muy bien. Digamos. Tenemos en la parte de abajo, en las mancuernas, que les llaman así coloquialmente, o las vigas igualadoras, su nombre técnico, podemos nosotros montar lo que es el 13548, o mejor conocida como la Barpin. Esta granada, esta ya es tipo granada, así la conocen en el mercado, la tipo granada, la lleva la suspensión ARS, pero aquí para menor capacidad, aquí tenemos dos kits, ustedes la pueden identificar, que los laterales, unos ya van tipo granada, pero si es de menor capacidad, puede llevar estos bujes que van con sus adaptadores, con un tornillo de 7 octavos, pero es para menor capacidad. Y la clásica viene siendo para esa suspensión la 13548, pero puede llevar la 13509, que ahora, traen este tipo de bujes. Fíjate que estamos detectando que lo que es la parte de lo que es el perno viene más grueso. ¿Esa con qué finalidad viene más grueso, Juan? Pues mira, anteriormente muchos de estos números de parte vienen con un perno un poco más delgado. Vienen con un perno un poco más delgado, pero traen unas calzas de ajuste o lainas de ajuste, porque ellos van de alguna manera para lo que es la alineación, pues le van poniendo lo que son las lainas de ajuste. Fíjate que entonces una gran verdad que traemos ahí, ya no utilizamos esas lainas de ajuste, entran directo, entra lo que es la parte de lo que es la silla y se ajusta y se aprieta adecuadamente. Obviamente con un buen torque otra vez al tornillo. Y estamos hablando de ese tornillo, ¿cuánto es el torque que debemos de ponerle Juan? Es un tornillo de una pulgada. El tornillo que lleva aquí es de una pulgada. Y son las recomendaciones del fabricante. Nos marca que son 575 libras pie el apriete para un tornillo de una pulgada para este número de parte. El torque está especificado para la figura de este número de parte. ¿Qué es el torque? Entonces, apúntenos, compañeros, realmente ahí en el auditorio puede conservar, estamos hablando de 575 libras pie para un tornillo de una pulgada, recomendado por el fabricante para ese tipo de suspensión. Y también pueden bajar las vigas de la suspensión, las pueden llevar al centro de servicio más cercano y allí les van a hacer la instalación. Y fíjate que esta parte hay muchos lados, Juan, que me dirán, oye, si van por mi pierna o van por la viga igualadora, ¿tiene algún costo extra? GAP no cobra por lo que es esa parte de ir y traer las piernas o las vigas. Y hay otro, oye, que me cobras por la instalación adecuada. No, te estoy cobrando por la instalación, simplemente es el plus por estar con que estés comprando con GAP. Y una cosa muy importante es esa parte que es una pensando en la economía y todo este beneficio que traiga hacia ustedes, el consumidor final, que creen, les conviene porque es totalmente un conjunto completo de ahorro, ¿verdad? Que es el traslado de las piezas, como también la instalación de las piezas, Juan. Y luego salen promociones de estos números de parte, tanto del 13509, que son los dos centrales, los cuatro laterales, los cuatro adaptadores. Luego en la compra de que si compras 5, si compras 10, te van reduciendo el costo de... Y todavía hasta nos ponemos todavía, bajamos más los precios todavía. ¿Para qué? Para que ustedes, los consumidores,
puedan tener uno ya instalado y otro lo puedan tener de repuesto. Así en ese sentido, que es una economía muy buena igual. Ahora sí que consulten a su vendedor que les que les diga las ofertas que están en en el mes en curso. Y ahí ustedes pueden encontrar algunas promociones donde pueden encontrar en promoción algunas granadas, los kits de la suspensión, ya sea la tipo bar pin o la RT para la suspensión RT. Cualquiera de esos números de parte pueden estar en promoción dentro de los meses, ahora sí que estamos recorriendo, ¿no? Y todas esas promociones cambian conforme a los meses, porque a veces sacamos para radiador, sacamos para motor, sacamos para las suspensiones robustas, para tensores, incluso para lo que son bujías de cabina. Entonces, esta parte es un pensamiento de ustedes en la economía que ahorita pues, se encuentra ahorita el país, ¿verdad? Que se ha frenado y estamos saliendo de una pandemia. Al final no podemos totalmente decir que estamos fuera de una pandemia, Juan, porque realmente queremos que seguir igual con las recomendaciones de gel, la distancia y el cubrebocas. Así es, Oscar. Pues ya terminamos con esa suspensión. Esa suspensión la pueden solicitar sobre todo los componentes, más bien los componentes los pueden solicitar por medio de los centros de servicio. O nos pueden echar un gritito, ¿verdad? Ahorita viene otra de las clásicas que muy pocas empresas pueden tener, solamente las que cargan muy pesado. Estas suspensiones no son nuevas, ya son viejas, pero que dentro del mercado todavía existen. Que es la serie RT de 65 mil libras, Oscar. Fíjate que en el mercado la conoce como RT de 650, pero en realidad a nivel técnico son 65 mil libras y en este caso son suspensiones super más robustas para uso más severo. Ahora dijeron, oye, es que me dificulta encontrar esas piezas. Pues ¿quién cree que en GAF lo tenemos para ese uso y va a tener el mismo rendimiento como estuvieran utilizando las suspensiones mecánicas que ya mencionamos, como la RS, la RT, HN? O sea, y realmente ya mencionamos ciertas suspensiones y tenemos la serie RT 650 o 65 mil libras. En este caso tenemos, por el tipo de tensor que podemos medir, tenemos la granada 11511 que va arriba del diferencial. Igual tienen el mismo perno y hacen el mismo trabajo como la 13520, pero el cuerpo es más robusto. Estamos hablando de una granada de 3.5 y no nos aventamos todavía con la de 4.1 octavo que le llamaban tipo Rodwell. Esta es un poquito más actual, pero la de tipo Rodwell era de 4.1 octavo. 4.1 octavo era una granada mucho más grande, pero para esos caminos y para ese tipo de trabajo que tenían. Y fíjate que esa todavía la podemos encontrar, haciendo un paréntesis, en una suspensión, ¿verdad? Muy conocida y que todavía hay uno o dos por ahí, ¿verdad? La famosísima Big Six. La Big Six, que todavía está manejándose, ahora sí que en el país todavía se maneja lo que es los centrales, que era la 11501, los centrales que le llamábamos de tipo nuevo en aquellos días. Todavía sigue funcionando esa y ese tipo de suspensión de la Big Six traían ese tipo de granadas robustas. Que esa Big Six lo trae el Kenworth, entonces es una suspensión muy robusta, que es muy similar aquí a esta, que es una suspensión mecánica. Y por eso es la similitud del tipo de granada que traen, ¿verdad? Que son muy robustas. Recordemos, Big Six 4.1 octavo para lo que es el RT 650, 3.5 y es la 11511, el número de parte. Contamos con esta suspensión o con este tipo de granada en dos versiones, con perno delgado y con perno grueso. Tenemos esas dos números variantes. De parte. Sí. Y tenemos varias variantes, ¿verdad? Que también ahí tenemos en varias granadas. Y recuerden, como siempre, nosotros recomendamos un torque de 180 libras pie, siempre para un tornillo de 5 octavos. ¿Por qué? Porque ese trae lo que es un barreno de 5 octavos, ambas granadas. Hable de la 11511 o la 11509. Ahora, es muy recomendable Juan, fíjate, quitamos el tornillo. ¿Y qué crees? Que luego utilizamos ese mismo tornillo. Nosotros le decimos, compren un tornillo nuevo. ¿Por qué? Porque ya hubo una fatiga, ya ustedes utilizaron el buje, pues también
ahórrense e inviértales a un tornillo nuevo. ¿Por qué? Porque eso les va a garantizar un mejor trabajo, un mejor, mayor rendimiento. Si y nosotros, seguridad. Y seguridad, seguridad, ¿verdad? Fíjense, recuerden que todo lo que son suspensiones, hablamos de seguridad, porque recordemos que un tornillo ya usado, una tuerca ya usada, ¿qué creen? Ya no va a estar tan seguro, y más porque ustedes están en el camino del volante y el conductor se va a sentir más satisfecho a hacer un buen manejo de la suspensión, ¿verdad? Entonces, le recomendamos siempre, uno, cuando cambien los bujes, cambien tornillos y cambien lo que es tuerca. Sí, esa es seguridad, eso lo estamos recalcando bastante porque, digo, bueno, también es la vida útil de las piezas, los torques. En este caso, pues un tornillo ya usado, los fierros también se fatigan. Los fierros internamente pues ya quedan de alguna manera fracturados, no nos alcanzamos a ver, pero se fracturan también internamente lo que son los aceros, sobre todo los tornillos. No, ese tornillo todavía me sirve. No, pues bueno, no te arriesgues, cámbialo. Es un tornillo de grado 8, lo vamos a identificar con 6 rayitas, que eso nos va a marcar que es uno de grado 8. Vamos a saber que es un tornillo al acero, al carbón, y que es templado. Entonces, pues ahí está la seguridad de nuestra unidad y también la garantía de nuestro trabajo, ¿no? Y otra, vamos a empezar, ¿verdad? Que también nosotros tenemos ahí, oye, tengo el central para este tipo de suspensión, que es más robusta. Claro que lo tenemos, es una suspensión más robusta, que es el 13544. Eso aproximadamente son una de 10 pulgadas, 12 aproximadamente. Y tenemos lo que es el buje central. También, oye, es que necesito el lateral. ¿Qué crees, Juan? Pues también lo tenemos en lo que es el buje lateral, que es el 13545. Esta parte de lo que son esos tipos de suspensiones, la hemos visto con muchas entradas de minerías y lo que es demanda mucho, mucho tonelaje. Estamos a 65 mil libras. Fíjate, a 44, no, pues ya es bastante, ¿verdad? No, es bastante. Es que todos los componentes, mientras más peso, tenemos que tener mayor robustez en todos los componentes, pues para tolerar ahora sí que la carga, ¿no? Y ahora, esta parte de diseño de GAP, ¿qué tiene? Tiene más cuerpo y tiene lo que es más volumen para poder amortiguar todos esos esfuerzos que son demandados a la unidad al momento de ser utilizada. Ahora, ahí ya cambia, ¿verdad? Digamos, oye, es que le quiero que poner un adaptador. Sí, es un adaptador, es un tubo mecánico, ajá, ya por normativa que te lo piden, que te lo pide el fabricante, y tiene lo que son dos tuercas tipo corona, en la cual le quieres que dar un torque aproximadamente de 1200 libras. Esa parte de 1200 libras son por ambas caras de lo que es la tuerca en un momento para garantizar un buen torque y un buen trabajo. O sea, ahí ya no es un tornillo, sino es un tubo roscado. Es correcto, y ese tubo está construido bajo norma para clasificar los esfuerzos que son demandados la unidad. Todos esos componentes los tenemos. Esta suspensión sí es rara, pero sí la utilizan lo que son las minas. Si ustedes que nos está viendo tiene este tipo de suspensión, todos los componentes nosotros los tenemos. Yo creo que ustedes son también expertos en montar estas, pero para poder cargar una viga de estas, ¿con cuántas personas lo hacemos? Con 4 personas, Juan. La verdad es que estamos hablando de una suspensión muy robusta. Bueno, esa parte de allá, los compañeros de León que les ha tocado, parte también de San Luis Potosí, Cuautitlán, en Cuautla, en Iguala les ha tocado, las minas de Matehuala también. Entonces, fíjense, ahorita esta parte son los que hemos tocado, y nos ha tocado ese tipo de suspensión, y es muy robusta. La verdad es que sí, tenemos esas piezas. Llámenos realmente ahí por WhatsApp, nuestros números telefónicos, vía Facebook, vía atención al cliente. Ahí alguna señorita les va a contestar amablemente para que podamos utilizar las piezas y encontrar su refacción adecuada. Que no tengan ustedes los dispositivos, esos creo que sí no los tenemos a la venta, ¿verdad? Eso sería, a ver, se puede vender, pero también si hay venta, también hay una capacitación, esa que garantiza que GAP realmente les va a dar cómo funciona cada herramienta dentro de lo que es la instalación del producto. Y si está cerca, ahora sí que de nuestra localidad, nosotros tenemos los dispositivos para hacerlos, ahora sí que en los centros de servicio lleven sus vigas y ahí nosotros podemos hacerle el reemplazo de estos
de estos bojes que ya estaban muy, muy tremendos para una suspensión de 65 mil libras. ¿De cuántas toneladas estamos hablando? Convirtiendo libras en kilos, 65, la mitad de 65, 35 toneladas. 35 toneladas, más o menos. Sí, 35 toneladas. Entonces es demasiado robusta esta suspensión. Pues contamos con todos los números de parte. De repente están escasos estos en el mercado, nosotros los tenemos. Si ustedes identifican esta suspensión RT650, 35 toneladas. Nosotros la tenemos, tenemos todos los componentes y le podemos dar la asesoría, si es que usted está ahora sí que lejano, le podemos dar la asesoría por medio de algunos videos de montaje. Y fíjate, Juan, que tocando ese tema que es Génesis, segunda parte, vamos a ver una suspensión para un nuevo modelo, en este caso, que son los famosos International que nos traen, ¿verdad? Un International LT que ya entró en el mercado, que ya prácticamente lo tenemos trabajando y nos están pidiendo componentes, piezas, cómo se instala, muchas dudas de los componentes. ¿Por qué? Porque es muy diferente la forma de este tipo de suspensión, la famosa suspensión del paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque en el costado se hace un paralelogramo, que es la suspensión, y es un poquito más, pues, no robusta, pero sí más suave para el manejo de lo que es la suspensión. Sí, la traen ahorita los LT, más sin embargo, también la pueden traer los Prostar. En la parte trasera trae esta suspensión de Henderson, que es la HTB, y de International, si es Prostar, puede traer la Multilink en la parte delantera. Son dos suspensiones así muy complejas, pero que nosotros ya contamos con los números de parte. Aquí vemos la suspensión HTB, Oscar. Y fíjate que esa parte que nosotros decimos que es una caja de suspensión, que es una caja de amortiguamiento, que en los extremos traen lo que son dos pernos, y adentro está aproximadamente de 1.5, lo que es el cuerpo de la goma. Tenemos nosotros allí un repuesto, que también, lógicamente, háblenos, nosotros le hacemos extracción de los pernos, y nosotros mismos le hacemos la instalación de los no pernos, y lo tenemos en el código 3825. Aquí no aparece la imagen, pero es el perno ya de alguna manera, por llamarlo, ya pegado el polímero a lo que es el perno, o vulcanizado, ¿no? Si podemos manejar ese término, ya viene vulcanizado el perno de la 3825, ya viene el polímero una sola pieza. Como lo pueden ver en la imagen del Facebook, son divididos en tres formas. ¿Por qué? Para que pueda absorber los esfuerzos. Uno, lo que son las orillas, y el otro, lo que es el centro del cuerpo, ¿verdad? Eso va a absorber toda la función, y va a ser la función de lo que es la suspensión. Ahora, esta parte, Juan, me dirías, oye, lo voy a tener que instalar, o lo pueden instalar ustedes en el centro de servicio. Claro que lo pueden hacer en el centro de servicio, Juan. Y realmente, esa caja de suspensión en el mercado está exuberante, mientras que nosotros tenemos un precio muy, muy, muy accesible, ¿no?, para nuestros usuarios. Sí, ya no tiene que comprar toda la caja de torque, ya lo que puede comprar son los repuestos que nosotros tenemos para ambos lados. Ya tenemos esos repuestos, que es la 13825, esa es una suspensión que apenas está entrando en el mercado, que ya existía, pero ahorita ya la trae el LT y ya la traía el Prostar. No todos los Prostar, pero sí traían algunos Prostar este tipo le llaman kit para caja de torque. Y esta parte de suspensión la hemos visto más al norte, parte de Monterrey, parte de lo que es Sonora, y pues ahí saludos a nuestros amigos que aquí en Cuautitlán también. Ahí nos entonces, ha llegado esas suspensiones. Entonces la verdad es que ya tenemos esta parte esencial para los nuevos LT, ¿verdad? Para la caja de torque. Y está muy fácil de identificar. Cuando tengan su unidad, pues van a ver que en vez de tensores, que es el mismo principio de los tensores que con la caja de torque, pues que es la misma función. Y cómo inmigra, ¿verdad? De un modelo que es el Prostar, que esa inmigración se dio con esa caja de torque, a tener el nuevo modelo que salió en LT. En LT, ya es viene correcto. Y otra situación, Juan,
oye, los tensores de abajo, las granadas, ya la tendremos. Son medidas diferentes a las convencionales. Estas granadas ya contamos con ella. Tenemos la 18909, la distancia de centros cambia, ya no son 4 o 3 octavos, ya cambia, el diámetro exterior también ya cambia, y el barreno viene siendo el mismo, viene siendo 5 octavos. 5 octavos, es correcto. Estamos recomendando 180 libras pie, y ya contamos con la granada que va en la parte de abajo, que lleva 2, 4, 8 granadas. 8 granadas, y para estos tipos de tensores que parecen de un lado, donde se sujeta lo que es el amortiguador, es de aluminio. Estos tipos de tensores, al momento de que es por uso, y como es una suspensión de paralelogramo, posiblemente les va a beneficiar mejor esta granada, porque hay unas granadas que son de goma, y cuando se recorre lo que es la suspensión, se viene llevando lo que es el tensor, lo que es de aluminio. Con este tipo de buje, no se va a recorrer lo que es uno, el buje, y dos, te va a dar un mejor robustez en lo que es el tensor. Entonces, para esos esfuerzos torsionales, te recomendamos la 18909, que es una versión en casquillo, ¿verdad, Juan? Una versión casquillo, y se la recomendamos, ya la tenemos nosotros desarrollada junto con el kit para la caja de torque. Le recomendamos que si tienen... ¿Dónde se puede comunicar? No sé si ahí tengas la página de donde nos puedan comunicar ahí nuestros amigos de... Ya viene la parte final, ¿verdad? La parte final, ahí esperamos sus llamaditas, de alguna manera, unos WhatsApp que nos puedan mandar. Nosotros estamos en la plena disponibilidad de poderles apoyar, porque ustedes a la hora de hacer bien su trabajo también nos lo reflejan a nosotros. Nosotros somos parte también de su trabajo, entonces ocúpenos, somos una herramienta. Ténganos confianza y va a ver que vamos a salir adelante, como con muchos clientes que nos mandan fotos de las figuras de sus suspensiones que tienen, y de esa manera nosotros los podemos asesorar. Pues saludos, no sé si tenga saludos, todavía nos quedan algunos saludos, todavía no. Ahí a saludos, que es parte de del Estado de México, y también una parte de lo que es Mochis, ahí nos están pidiendo también un saludo, y una cosa muy esencial a lo que es que las personas que nos visitan pregúntenos, podamos resolver las deudas que traen ustedes en la forma de instalación, alguna granada, alguna pieza, también y a la vanguardia de las nuevas suspensiones que están haciendo en el mercado. Claro que ya GAP está trabajando en esas nuevas suspensiones, esas nuevas refacciones que ya se encuentran, Juan, que incluso también vamos a tocar más adelante temas que nos faltan, como que es Volvo, Mac. Sí, nos faltan todo lo que son remolques, remolques, dolis, quinta rueda. Pero les queremos dar algo refrescante, a lo mejor por ahí nos autorizan que hagamos un montaje en vivo, para que ustedes vean los dispositivos, vean la herramienta, y pues tanto la prensa como los dispositivos están a la venta. Ahí les vamos a dar la técnica que nosotros tenemos. Ustedes tienen su técnica muy válida, y a lo mejor agregamos ahora sí que ambas técnicas y resulta algo súper mejor. Saludos a López Miranda, que nos está viendo. Al señor Gonzaga, que nos está saludando. Entonces, hay una parte, ¿verdad?, que ahí, para que vean que esta parte de uso un programa en vivo, que realmente ahí este detalle que trabajamos nosotros para ustedes, para que toda esta parte de la información que ya traemos es para ustedes y les brinde un mejor servicio para lo que son los bujes GAP. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, muy amables, de verdad, un abrazo desde aquí hasta donde estén ustedes. Sigan fomentando esto, yo creo que es didáctico para todos nosotros, y vamos a crecer todos juntos. Y seguido todavía con el cubrebocas, miren, me voy a poner uno. Ya terminó la plática, ya nos todavía queremos que esté todavía en la sana distancia. Gel, hay que cuidarnos, porque realmente esta parte de cuidarnos, nos cuidamos uno, nos cuidamos todos. Y como son estas refacciones, GAP cuida su tractocamión y todo lo que son sistemas de suspensiones. Saludos a Héctor Manuel, a Pili López, Héctor Manuel, saludos. A Lalo, saludos Lalo. ¿Quién también más ahí? A nuestras amigas Liliana, también aquí del estado. Pues ahí nos queda por nada más despedirnos, Juan, el día de hoy. Sería todo.
Y muchas gracias. Mándenos sus correos y ahí estamos a la orden. Saludos. Saludos.